Cuando el río nos monta muy alto, que se dice anegazones, que por eso perdemos el arroz, perdemos los maíces. Esta temporada de invierno se presenta más o menos en esta fecha, en la fecha de septiembre y a finales de septiembre o a principios de octubre, porque esas son la época donde, donde el río aumenta su caudal. Acá pues cuando ocurren estas ocasiones, pues nosotros nos favorecemos en las comunidades más altas, por ejemplo, esta que es Alta Chachajo, Playita y otras comunidades del Alto Guadalupe como Cubucho. Nosotros en esta época quedamos a dispensa del gobierno porque todos los cultivos perecen, como el plátano, el banano, el arroz, los cerdos, las gallinas, los patos, todas esas aves se mueren. Entonces, en otras ocasiones hemos contado con la ayuda de la Cruz Roja, con la Defensa Civil, en la Administración Municipal, pero en esta época estamos a dispensa de que nos colaboren con cualquier artículo, porque en verdad todos los cultivos están bajo el agua y entonces así el baboseño no puede salir adelante en la parte agrícola. El gobierno central de pronto puede que colabore dando de cuenta de catástrofe, pero el lugar, el municipio, no es la persona que pues llega donde está uno a hacer el diagnóstico y mandar las cosas, sino que se quedan con la cabecera municipal con todo lo que manda el gobierno central. Pues la oficina de atención de desastres sí le llegan las que hay, pero igual en el municipio no le dan a las comunidades los que en realidad la comunidad pierde en una catástrofe de esta. Hoy vemos el plátano represado a raíz de la reciente tan fuerte que la inundación que hay en el río Audó. Pues la mayoría de la gente de la cabecera de los ríos ha traído el plátano y por eso mirás que hay mucho plátano represado. Mirarás a los indios ahí montados cuidando su plátano hasta que un comprador de buena fe llegue y los auxilie. Estas crecientes son cada 7-8 años. Tiene un impacto, dos tipos de impacto. Uno muy positivo porque todas las riberas de los ríos se bañan como el Nilo para la agricultura, pero la gente pierde su cosecha, sobre todo que esta no se esperaba en esta época, sino el año entrante, y no en estos meses. En estos meses es muy difícil la situación porque los arroces de la gente están apenas para coger y se pierde todo el arroz que sembraron en el río. Eso indica que la economía se retrasa mucho. Igualmente, los colinos, los plátanos, las matas de plátano, ustedes miraron, están en el agua. Eso también le retrasa la economía otros 3-4 años porque como no hay una ayuda estatal para volver a reactivar la economía, la gente tiene que hacerlo con sus prácticas tradicionales de producción, su mano cambiada, sus mingas al partir, ahí resurge todo ese fenómeno, vuelve, resurge y se retoma y vuelve y renace desde la miseria que es este río. Hay que venir con un proyecto de agricultura, proyecto de seguridad alimentaria, de soberanía alimentaria. Cuando yo hablo de soberanía alimentaria, ¿de qué hablo? De los como fueron los antepasados, no estaban nada de afuera para subsistir, nada. Ya se producía todo y se comía bien. Pero a medida que vamos desgastando eso, a medida que vamos diciendo, desvalorizando eso y gastando las otras, esas no resisten este ecosistema ni esta cultura de nosotros. Aquí antes, una familia con las técnicas de producción necesitaba, por ahí, según lo que hemos visto en los faros, 2 hectáreas para vivir bien.
Hoy necesita, con las técnicas que están empleando ahora, necesita por lo menos 4 hectáreas o 5 para producir lo mismo. Porque Israel se ha perdido y se está adoptando otras medidas. Entonces vamos a mirar eso, que es comparativo, cómo es que es eso. ¿Sí? Pero eso no sale de la noche a la mañana, eso viene grabado. Todo un contexto cultural de unas hegemonías de producción, que es lo que nos lleva a una situación que conozco como no la entendemos, porque no es de nuestra cultura, nos dominan fácilmente.